Bueno, muy buenos días. Un saludo a la población desde el Ministerio de Salud, particularmente del programa BID 2822. Sigue haciendo seguimiento con el objetivo de poder aperturar el hospital. Se está trabajando con el tema del equipamiento. Más o menos hay un 84% ya de todo el equipamiento que está administrado por el AISEN, y en función a eso se está trabajando en una puesta en marcha de un 25% para aperturar el 10 de noviembre, siempre y cuando también sea en este momento la empresa, el programa está trabajando en poder ultimar los detalles del funcionamiento de el sistema eléctrico, gases, termomecánica. Entonces ahorita esa es la prioridad. Si esas condiciones se puedan resolver, yo creo que el día 10 de noviembre vamos a estar aperturando, ¿no? En esta primera etapa, ¿con qué especialidades va a iniciar? Bueno, básicamente se está hablando de unos 10 consultorios que se van a poder aperturar, y con todos los anexos, en este caso serían casi 10 especialidades, ¿no? ¿Cuáles son esas? Están trabajando en este momento, tanto el ministerio, va a depender también del tema de los ítems, ¿no? O sea, de acuerdo a la disponibilidad de ítems, y básicamente con todas esas condiciones se van a poder aperturar el 10. ¿Va a ser importante contar con un hospital de este nivel? Bueno, cuando poco a poco se abre el hospital, yo creo que es uno de los hospitales más grandes que hay a nivel Bolivia. Tiene una capacidad de 276 camas, tiene 33 especialidades, tiene 6 quirófanos, es un hospital de día, va a tener atención oncológica ambulatoria. Entonces creo que el equipamiento es de última tecnología. Yo creo que se ha pensado siempre de que ya los pacientes de Potosí no vayan a otros departamentos, ¿no? Es 303 millones de bolivianos, el equipamiento tiene un costo de 214 millones de bolivianos, y la puesta en marcha más o menos otro tanto, haciendo casi unos 685 millones de inversión entre lo que es Ministerio de Salud, Banco Interamericano, Gobierno Autónomo Departamental, que da un porcentaje significativo a la construcción, ¿no? Más del 65% de la gobernación, del presupuesto da la gobernación en la obra, pero sumado tanto obra, equipamiento y puesta en marcha, básicamente 30% es el aporte de la gobernación.